La Semana Cultural de Alcoriza culmina con un espectáculo de danza, concretamente de la compañía aragonesa La Mov, la primera vez que la Sala Cultural Alcor 82 acoge un espectáculo de este tipo. Después de 42 años es muy difícil innovar y buscando y pensando, pues bueno, una opción era la danza que, como digo, nunca había estado aquí en Alcoriza. Y bueno, por consejo de una profesora de danza de Alcañiz, que me presentó varias posibles compañías de danza, nada, contactamos con la MOV y bueno, llegamos a un acuerdo y se han adaptado a nuestro espacio. Bueno, a ver qué tal, a ver si gusta a la gente. Y es la primera vez que venimos a Alcoriza y creo que repetiremos porque el espacio está muy bien acondicionado y bueno, es verdad que me han dicho que es la primera vez que traen danza. A ver cómo responde el público. Yo creo que bueno, pues ya sabéis que el aforo está a la mitad, porque son 500 espectadores y va a haber como 100 y pico, 150, 200. Entonces, bueno, te tienes que jugar con lo que hay. La compañía se ha adaptado a las condiciones del escenario, en el que ha contado en esta ocasión con 6 bailarines. Vais a ver Tempus Fugit, que es una pieza que habla de la fugacidad del tiempo, de lo rápido que pasa la vida, de lo que dejamos por hacer en el camino o de lo que soñamos hacer y nunca hemos podido hacer, ¿no? De eso pasa, habla Tempus Fugit. Es un ballet que hicimos el año pasado en el Teatro Principal. Estamos de gira por él por toda España y bueno, encantados de ir a ciudades de Aragón, por supuesto, que es nuestro principal objetivo, ¿no? Que primero nos conozcan nuestra tierra y luego salir fuera, claro. El público de todas las edades. Esta tarde venimos a ver las danzas que hay y ya hemos venido bastantes días a ver lo que hay. Venimos porque están las butacas y todo está muy espaciado y entonces parece que no tenemos ningún peligro de esto. Aquí en Alcoriza estamos muy bien servidos de todo esto. Esta tarde venimos a ver un espectáculo de danza que es un acto novedoso aquí en esta Semana Cultural y aprovechar la oportunidad que nos brinda esta semana, estando en situación de pandemia, pues realizar este tipo de actos culturales. Venimos a ver una actuación de danza moderna y lo bueno que tenemos aquí, pues el gran aforo que tenemos en este cine, que son prácticamente 500 butacas, y aún habiendo un aforo reducido, pues bueno, pues puedes lograr que la capacidad de la gente, los espectadores, pues sea bastante importante. Un espectáculo de danza. Sí, he oído hablar de la compañía, pero nunca la he visto. Entonces, pues aprovechando que venís aquí, lo vamos a ver. Un punto y final a una semana llena de actividades que con restricciones y mucha precaución se ha hecho realidad para el disfrute de todos los alcorizanos.